¿Ustedes iban a partir a Neuquén y ahí qué les han comunicado a la aerolínea? Esto. Eso, que hay que llamar y comunicarse para que los restos van a ir a Buenos Aires por orden del juez para identificarlos. Que nosotros tenemos que identificar los cadáveres. ¿Y que ustedes tienen que ir a Buenos Aires? Nosotros tenemos que notificarle a ellos para ir a identificar los cadáveres. ¿Le han entregado eso ahora? Total. Ahí lo acaban de entregar, estábamos en la sala esperando para el embarque. Mientras ustedes estaban casi embarcando para Neuquén. Exactamente, ahí acaban de entregar ese comunicado. ¿Les van a dar pasajes para Buenos Aires? ¿Van a cambiar ustedes el rumbo? No dice nada. Hay que comunicarse con el número de teléfono que aparece para coordinar el día para ir a reconocer los cuerpos. O sea que hoy no se van a poder encontrar con los restos de su familia. No, hoy día no. ¿Ustedes de quién son parientes? De Andrés Cerioni. ¿Y quiénes van a hacer? ¿Han tomado alguna decisión? No. No. No tenemos ni ganas de tomar decisiones. Mire, enfoquen ahí a ver cuánta gente está atendiendo la agencia de viajes. Mire toda la cantidad de gente que hay atendiendo. O sea que no hay nadie que les dé a ustedes una respuesta con respecto a esto. Y llame al 810 ese, no le contesta nadie. ¿Han llamado? Ah, no les contesta nadie. Anoche desde las 10 de la noche hemos estado llamando. ¿Y este comunicado? Cuatro llamados. ¿Quién les hizo llegar este comunicado impreso? Acá, lo acaban de dos entregar personas acá adentro. Que entraron adentro de la aerolínea del Sol, que le dijeron que ya no le correspondía a ellos, sino al juez que había tomado cartas en el accidente. Ajá. Ah, también viajaba por trabajo. Él trabaja en Santa Cruz. Ajá. ¿Cuándo había venido a Mendoza? Semana pasada. ¿Estaba de Franco? ¿Había venido por algo especial? Trabaja 21 días y descansa 7, 10 días, depende. Ajá. ¿Y siempre que tenía descanso venía a Mendoza? Claro, sí, él vive acá. Lo que pasa es que él tiene, por una cuestión legal, nada más el domicilio en Santa Cruz. Claro, él viaja. Mendoza va a San Julián, San Julián va a Jujuy, a otro trabajo que tiene la empresa en la cual él trabaja, y después viene acá a Mendoza. Él es técnico en seguridad y higiene. ¿Era casado? ¿Tenía hijos? ¿Soltero?